Sí, yo te puedo decir que fue la decisión más difícil de mi vida, porque yo tenía 28, 29 años. La verdad, me estaba yendo no bien, muy, muy, muy bien. Tenía el negocio de mi papá creciendo como rayo, tenía las franquicias de Blockbuster, tenía otras franquicias de tiendas tipo de conveniencia que se llamaban AMPM. Sí, existen todavía, AMPM. Estaba muy metido en el tema de construcción, de socio con mi hermano. Habíamos construido los edificios de vivienda más grandes de la Ciudad de México, digamos, muy bien, ¿no? Y de repente me sale el ofrecimiento del ingeniero, y sí, fue pensarlo mucho. Y el ingeniero fue tan amable conmigo que cuando me vio tan dudoso, me ofreció no cerrar nada. Me ofreció: a ver, quédate, tienes quien maneje esto, tienes quien maneje el otro. Le dije: sí, o sea, no es lo mismo, pero sí. Dice: quédatelos. Entra a trabajar a Telmex y prueba 6 meses. Si no te gusta, vete. Así, con la confianza que te estoy pidiendo que entres ahorita, con esa misma confianza tú me dices: oye, no, me regreso. Y llevo 20 y tantos años probando, compadre. La verdad es que a mí me estaba yendo muy bien a cierto nivel, muy bien, y ganando pues buen dinero, etcétera, etcétera, pero no estaba haciendo una diferencia para mi país, ¿no? A lo mejor yo estaba dando en ese entonces, pues, contando las tiendas de telas, los Blockbusters, los AMPMs, pues a lo mejor 500 empleos, y a lo mejor con la construcción otros 500. Pero cuando entras a un grupo empresarial como Grupo Carso, que da 300.000 empleos, y que ves que una decisión bien tomada puede hacer una diferencia en tu país, te enamoras de estar en ese lugar, ¿sabes? Es un lugar que no quieres dejar. Y eso es lo que me pasó. O sea, entré a las grandes, grandes ligas y me di cuenta que ahí mi trabajo podía hacer una diferencia. Y por eso tomé la decisión después de esos 6 meses y sigo ahí.